licenciado Arroyo, según su experiencia, ¿cuáles son los atributos que aporta el acero inoxidable a su producto? Los atributos del acero inoxidable son importantísimos a la aplicación de las cocinas de acero inoxidable o en las tarjas de acero inoxidable dentro de las cocinas. Esto tiene que ver precisamente con su característica de ser un producto altamente higiénico, un producto que verdaderamente imparte una apariencia muy especial y que por supuesto le da características de higiene muy, muy importantes a un área como es la cocina, donde hay un alto manejo de agua y de alimentos que requieren precisamente esa capacidad de higiene. Es un producto verdaderamente que aporta muchísimo desde, como comentaba, el punto de vista práctico, es decir, todos los valores que da precisamente por sus características propias, la parte estética y la parte higiénica. Creo que eso es lo que lo amerita o lo que lo hace distintivo precisamente. Y también, según su experiencia, ¿cuáles son los atributos que el consumidor final, es decir, un ama de casa que tiene ya su tarja de acero inoxidable, qué es lo que ella llega a apreciar del acero inoxidable? En primer lugar, pensamos nosotros que es la estética. El producto en acero inoxidable es bello. En realidad podemos ver nosotros una cantidad de aplicaciones, no nomás en las cocinas residenciales, en cocinas industriales y en otras aplicaciones donde el ser humano tiene que convivir, donde la parte de la imagen del acero inoxidable es importante, es decir, le da un grado de sofisticación, un grado de durabilidad y una cantidad de otros atributos. De hecho, cuando nosotros pensamos en acero inoxidable y pensamos en tarjas que tienen cierta profundidad, ciertas medidas, cierto tipo de escurridero, todo eso son elementos que juegan para nuestra proposición de valor al cliente. ¿Quiere decir entonces que la formabilidad del acero inoxidable lo hace un material versátil que puede crear muchos diseños para las tarjas? Absolutamente. En realidad, si ustedes piensan en el acero inoxidable dentro de un producto que va en una cocina integral, por decirlo así, es un producto que va de acuerdo a la moda. La moda es muy sensible a los materiales, a todo lo que tiene que ver con la parte estética. Y por supuesto el acero inoxidable por muchos años ha sido un producto ganador. Es decir, es un producto que ha ido ganando espacios dentro de un mercado que tiene que ver con la moda, con la estética. Y eso lo hace un producto que, además de ser formable, de ser soldable, de tener características técnicas muy importantes, lo hace al final dar esa imagen o esa parte de, digamos, de innovación que lo hace precisamente tan característico y por lo cual muchas familias y muchas amas de casa, además de diseñadores, lo prefieren. Claro. ¿Y qué me dice respecto al costo? Hablemos del costo porque ahorita, bueno, ya vimos que para todo esto es fabuloso. ¿Qué tan accesible es en costo para el usuario final un producto de acero inoxidable? Es una excelente pregunta. En realidad, el costo, como nosotros lo vemos, es cuánto representa este en términos del valor que el consumidor le da a una tarja o a un producto de acero inoxidable cualquiera. En realidad, el costo se podría decir que es bajo comparado a lo que son los beneficios que presenta para un consumidor. Por supuesto, nosotros como una compañía que se dedica a transformar un producto como el acero inoxidable, bueno, pues tratamos de hacerlo de la manera más eficiente, de la manera que llegue al consumidor de la mejor manera en términos de valor y costo, o es decir, en este caso, precio. ¿Podríamos decir entonces que ustedes lo consideran como un material rentable? Definitivamente es un material rentable desde el punto de vista de la cadena de valor. ¿Y cómo se comporta el acero inoxidable en el proceso de producción? El acero inoxidable, el proceso de producción, bueno, es un proceso que ciertamente tiene sus complicaciones. Es decir, el grado de formabilidad que presenta, por supuesto, la soldabilidad que le da la molécula, es decir, la forma en cómo está constituido, lo hace un producto ideal en términos de la aplicación a dónde va. Pero por otro lado, cuando hablamos ya de la operación del producto, hay que tener en cuenta una cantidad de factores que efectivamente lo hacen, vamos a decirlo, medianamente complicado en su manejo, pero que de cualquier manera
sí compensa absolutamente todo lo que estamos brindando al consumidor. Es decir, tiene, como todo proceso productivo, sus formas, tiene su, vamos a decirlo así, su técnica. ¿Qué tipos de aceros inoxidables utilizan para la producción de las tarjas? Nosotros utilizamos el acero 301, 304 en alguna medida. Licenciado Arroyo, ¿nos puede hablar de la durabilidad de las tarjas de acero inoxidable y de sus características? Claro que sí. El acero inoxidable, como comentaba, es un producto que de primera instancia aporta una imagen o una estética muy especial. Pero la durabilidad es algo que nuestra propuesta de valor como compañía tiene muy en cuenta. Es decir, nosotros estamos promoviendo el acero inoxidable en su uso doméstico precisamente porque, para empezar, garantizamos nuestro producto por 30 años. Esto es algo que debe tomarse en cuenta. Y yo creo que al final decimos, es un producto que se puede heredar. Claro. Es un producto que verdaderamente tiene esa característica. Otra gran característica, y que probablemente esté ligado a la durabilidad, es exactamente la parte de ser amigable al ambiente. Es decir, creo yo que si nosotros hablamos de cómo este producto puede ser de alguna manera u otra reutilizado, ahí se ve de forma muy importante cómo la propuesta del acero inoxidable es ganadora en todos los sentidos, porque puede de alguna manera u otra ser absorbido en otros usos o usos similares por la misma sociedad. Es decir, es un producto que hasta en eso aporta a la sociedad y a la forma de vida actual de la gente. Sí, al final de su larga vida útil, es reciclable. Sí, ¿verdad? Es un producto reciclable, absolutamente reciclable, sin ningún problema. Licenciado Arroyo, ¿y utilizan acero inoxidable en otras partes de su planta? Sí, verdaderamente creemos o hemos visto cómo cuando hacemos algunos implementos para nuestra empresa en la planta productiva, por ejemplo, o fuera en los centros de distribución, algunos implementos, algunos equipos han sido modificados con aplicaciones en acero inoxidable. Y esto lo hacemos precisamente porque conocemos las características y conocemos todas las bondades que el producto tiene como tal. Y por último, licenciado Arroyo, ¿por qué responder sí al uso del acero inoxidable en otras aplicaciones diferentes a las que hace esta empresa, por ejemplo? Claro que sí. El acero inoxidable es un producto ganador, como mencionaba. Este es un producto que debe pelear por su lugar en las aplicaciones actuales. Definitivamente hay productos que deberían incorporar el acero inoxidable, y esa es la razón por la cual nosotros lo hacemos. Sabemos que hay una durabilidad mayor, sabemos que hay una estética también mayor. Y yo creo que al final el hecho de ser un producto tan durable, tan estético y con esa capacidad de reciclamiento lo hace precisamente muy atractivo sobre otros productos que también podrían utilizarse. Pero que al final pues el acero inoxidable muestra sus ventajas muy, muy importantes. Esa es la razón principal. Pues agradecemos mucho su tiempo, licenciado Arroyo, por esta entrevista y que nos comparta todas sus experiencias respecto al acero inoxidable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, son bienvenidos a esta empresa. Gracias.